Punto simétrico del 1, 0, 1 respecto de la recta x menos z igual a 0, x más y más 2 igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Primero lo pienso, ¿vale? Punto simétrico de un punto con respecto a una recta, yo lo puedo sacar muy fácil. ¿Por qué hago? No, una recta. ¿Qué es una recta? Ah, ¿verdad? Perdón. Que como estaba ahí en... ¿Qué pone? I más Z menos 1. ¿Menos 1 es o qué? Bueno, me da igual. ¿Qué es un plano? Pues entonces lo que hago es... una recta perpendicular al plano que pase por el punto, ¿vale? Y esa recta me lo da todo. ¿Por qué? Porque una vez que tengo esa recta, calculo el punto de corte entre la recta y el plano y tengo el punto medio entre P y P', ¿vale? ¿Ok? Entonces... como tengo que hacer una recta perpendicular, el vector director va a ser el vector normal de este. Para que sea perpendicular plano. Ya tengo el vector. Tenéis que hallar la ecuación de esta recta roja. ¿Qué es? Perpendicular plano. ¿Cómo tenéis que hacer perpendicular plano? El vector director. Claro. La normal del plano. Y el punto es el 1, 0, 1. Entonces con la ecuacioncilla esta, ¿cómo era? Se me va, se me va. Sería una cosa así, ¿no? La recta. ¿Vale? Y ahora, tenemos que hallar el punto de corte entre la recta y el plano. ¿Cuál es la forma más fácil? Pepito, que lo suyo es dejarla así, porque es una forma muy fácil de calcular el punto de corte entre una recta y un plano si lo tienes así. Que es coger el punto genérico de la recta, que es este, sale de aquí directo y sustituirlo aquí. ¿Vale? Entonces quedaría I más Z. Y da que lambda es cero. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Eso no puede ser un 1. 1, elige, elige. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el punto es que me da el mismo punto. Me da que el punto este está dentro del plano. Efectivamente, este punto está dentro del plano. Eso no puede ser. ¿El punto genérico? Sí. Aquí en el plano. Y me ha dado que el lambda es 0 y que me da el mismo punto. Me da el punto... 1, 0, 1, que es este. O sea, que lo que me está diciendo es que el punto está aquí. Entonces, el simétrico, ¿cómo lo voy a calcular? Ahí es que no es un 1, ¿eh? Porque el punto simétrico sería el mismo, P. Porque está dentro. Estoy algo raro aquí. Lo busco yo, si es de selectividad. La tangente también. La tangente también. Te trae por la calle la amargura. Y la normal, bueno, ni decirlo, ¿no? Mira, el ejercicio te dice que determina la ecuación de la recta T que pasa por T y es incidente con la recta R y S. Lo tengo que mirar, mañana te lo digo. Mándamelo. ¿Lo puedes mandar, no? Al correo. Que te metan las modelos por ahí. Ya, bueno. Si tal punto sea la coordenada teta menos 1. Es que aquí tengo que copiar el punto como 1 y menos 1. A ver. Una parte.
tienes aquí el 0 menos 1, ¿eh? Seguramente es el menos 1. Pues no, no tiene mucho sentido. Vamos a hacerlo con el menos 1. Vamos a hacerlo con el menos 1. Bueno, ¿cómo era? El punto menos. Entonces querrá hacerlo todo. Mal, mal. ¿Vale? Y entonces me queda I más Z, que sería lambda ya me queda lambda igual a 1, ¿vale? ¿Ok? Si lambda es 1, el punto M que donde se cortan sería el 1, 1, 0. Y calcular el punto simétrico de P respecto a M es muy fácil, ¿sí o no? Sería el punto medio, sería 1, 1, 0. Esto es igual a 1 más X partido 2. El punto P' es simétrico. Esto tenía su formulita. ¿Vale? Si el punto medio es este, entonces, y el punto P es este, el simétrico tiene que ser este, porque este es el punto medio de P y P'. Y de aquí despejo cada una. Aquí sería 1. Y sería 2. Hombre, este es agradable de hacer, bueno, da cosas raras, ¿vale? Hay otro que no ve. Z igual a 1. Pues el punto sería el 1, 2, 1.